No soy el papá ideal. Actúas como el papá ideal. Pues no soy el papá ideal. Y no hay que hacer todo como yo creo. ¿Ah, sí? Sí. Ok, ¿no crees que pueda usar una sierra eléctrica? ¿Quién crees que obtuvo la insignia de mejor leñador en los Boy Scouts? ¡Yo! ¡Brad Whittaker! ¡Ah! ¡Dusty! ¡Mira este! ¡Perfectamente simétrico! ¡Ok! ¡Oh, sí! ¡Avisen si ven guardabosques! ¡Tengo que calcular un corte superior de 60 grados! ¡Es lo que haré primero! ¡Oh, sí! ¡Corta como si fuera mantequilla! ¡Oye, Brad! ¿Qué no es una? ¡Alto! ¡Alto! ¡Wow! Brad, cortaste una antena telefónica. ¿Por qué cortaste la antena? ¡No hay señal! ¡No hay señal! ¡Estuvo perfecto! Despierta. ¡Te luciste con el aterrizaje! ¡Te doy un 9.2 de calificación! Brad, ya despierta. ¡Creo que está muerto otra vez! ¡No puede ser! ¡Mataste a este tonto! ¡Brad, no vayas a la luz! ¡No te preocupes, linda! ¡Grandfather lo revivirá! ¡Atrás! Yo me encargaré, papá. Es tu culpa que estemos aquí y además creaste problemas entre Brad y yo. ¡No! De por sí ya hay bastantes problemas entre tú y Brad. Y te digo algo, en el fondo, lo quieres ver muerto, ¿cierto? Puedes decirlo. Todos lo queremos muerto. Yo lo quiero muerto, igual que todos. ¿Qué? ¿Por qué no lo aceptas? ¿Por qué no aceptas que te invitaste solo a nuestra Navidad? ¿Ah? ¿Por qué no me lo dices tú, sábelo todo? Porque sabías que yo estaba aquí intentando ser un buen papá para mis hijos, como tú nunca lo fuiste conmigo. Por eso quieres arruinarlo. ¡Levántate! Sí, bueno. ¿Apuntaron las placas? Cortaste una antena telefónica. Tienes razón. Sí me invité solo a la Navidad. Y lo hice porque tú no lo haces. ¡Oh! Siento que morí de nuevo. ¿O lo soñé? Sí, un poco.